Benchi por el segundo palo. La pelota la rescata por aquel sector. Se mete en el área, Mercado remató. Alto 19 y medio, 0 a 0. Va Pintos, amaga Pintos, va con el remate Pintos, pegó en la barrera. No hubo mano ahí, no hubo mano en el muro de los Pintos. Va con el remate, la dice Borger, 20, 0 a 0. Hicieron para Mercado, Mercado que la pone en el área, le erró el cabezazo, Tomás Otorrivianesi, le quedó a Benchi, se tiene que dar vuelta a Benchi, claro, no pudo rematar, lo trabaron, le quedó a Santiago Rojas, abre bien Rojas para Belendier, va a venir el centro de Belendier, amaga, recorta, se mete en el área, toca atrás para Mercado, Mercado para Belendier, el arquero hombres en la barrera de Peñarol, va a ir Palacio al arco, desvío en el camino de Pintos, hay córner para Atlético Bacalén, pero Borja dice que no, que ya está. Para Peñarol, aquel mano a mano que le tapó Herrero a Benítez para el visitante, partido cerrado 0 a 0, estamos en en este caso 6 del segundo tiempo. Se armó aquí, en la mitad de la cancha, un jugador de Peñarol caído, fue Belendier Arnos, del arquero Munafo, que tranquilamente despejó a
sacaba. Se viene Federico Tácar y en el local la lleva Belendier, va Belendier ante dos, lo tuvieron que agarrar otra vez, un slalom de... Presentame negra que hay otro gol en San José. Llegó el tercero del rojo, Jacobo Somoza, minuto 37 del segundo tiempo. Independiente. Acá en cancha de Peñarol, Mariano Bravo reemplazó a Gonzalo Kun. Último cambio en el equipo aceitero. Tenemos 48, recién le sacó una pelota bárbara el arquero Munafo a Facundo Belendier, que fue de lo mejorcito del local, si me apuran así rápidamente. Ahora un tiro cruzado para Peñarol, pero no mucho más. Le faltó claridad al local, primer partido oficial. El visitante parece haber estado más a gusto con el trámite que se dio del partido. 0-0 en el 19 de marzo, ahora a pleno sol, lo decía el constructor. A pleno sol, 0-0. Primer partido del año para Peñarol y Wangeren.